vamos a iniciar el día de hoy. Me habían estado comentando ahí en los videos, pues que querían aprender a factorizar. Bueno, pues el día de hoy justamente vamos a estar haciendo algunos ejemplos de cómo factorizar, pero antes de ello, pues sí, unas estrategias que les van a ser de mucha utilidad para poder identificar cómo se puede factorizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede factorizar? Y en este caso, bueno, pues aquí vamos a ¿cómo se llama? A ir identificando por casos, por ejemplo, cuando tenemos un binomio, cuando tenemos un trinomio, cuando tenemos un polinomio, entre otras cosillas. Entonces, vayan dejándome por ahí sus comentarios, sus saludos para las personas que pues están ahí conectándose, desde donde nos leen, y en un momento más iniciaremos ya con los ejemplos, con esta explicación de factorizaciones. Vamos a iniciar entonces con pues esta transmisión desde TikTok para pues platicar un poco acerca del tema de factorización. Primero que nada, es súper importante recordar qué es una factorización, y es algo que nosotros aprendemos desde niveles iniciales, desde niveles básicos. Cuando estamos, por ejemplo, en la secundaria, aprendemos a factorizar, pero no nos dicen que estamos factorizando. Y antes de iniciar de lleno con este pequeño esquema y algunos ejemplos que pues he preparado para ustedes, pues me gustaría pues justamente que pudieran recordar esos momentos en los que ustedes aprendieron a factorizar. No sé si ustedes se acuerdan, pero en algún momento ustedes tenían que descomponer un número en sus factores primos. Por ejemplo, vamos a descomponer el 64. El 64 en sus factores primos. Entonces, ¿qué era lo que nos decía? Bueno, entonces nosotros podemos obtener la mitad de este número. En este caso es 32. Podemos obtener la mitad, es 16. La mitad es 8. La mitad es 4. La mitad es 2. Y finalmente, la mitad que nos queda sería 1. Eso que nosotros hacíamos de descomponer un número en sus factores primos, eso es factorizar. Factorizar es poder expresar un número, o en este caso una expresión algebraica, en sus factores, en los factores que lo componen. En este caso, pues yo sé que si multiplico 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me va a dar en total 64. Pero otra forma abreviada de escribirlo sería 2 a la potencia según el número de factores que tengamos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Entonces esto sería equivalente a escribir 2 elevado a la sexta. Esto es factorizar, es decir, yo puedo escribir al 64 como un producto de diferentes factores. En este caso 2 a la sexta. Pero cuando nosotros pasamos a la parte de álgebra, ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. ¿Por qué? Porque justamente empezamos a tener expresiones algebraicas y nos cuesta mucho trabajo pues identificar qué tipo de factorizaciones se deben aplicar, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos profe Lobo, qué gusto, aquí andamos. Excelente, mucho éxito en el curso. Bien, entonces les decía, justamente el día de hoy vamos a aprender eso. Vamos a aprender a identificar primero cómo puedo factorizar, y segundo, pues algunos ejemplos para aplicar justamente las factorizaciones. Bien, entonces, bueno, para eso les he preparado este esquema en el que nosotros vamos a ver ahí los diferentes casos que se pueden aplicar para las factorizaciones, ¿de acuerdo? Miren, cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, por lo general vamos a iniciar intentando ver que esta expresión tenga un factor común. Aquí casi nadie nos dice, pero eso es lo primerito que nosotros deberíamos intentar. Cuando tenemos una expresión algebraica, indistintamente si es un polinomio, si es un binomio, si es un trinomio,
deberíamos intentar averiguar si tiene factor común, es decir, un factor que es común a todos los términos que componen mi expresión. Porque muchas veces cuando nosotros empezamos con estudios más avanzados, nos vamos a encontrar con expresiones que de primera mano, pues nosotros no podemos identificar que tienen diferentes tipos de factorización. Sin embargo, cuando hacemos una factorización por factor común, luego empiezan a salir otros casos de factorización. Entonces, mi recomendación es que cada vez que ustedes tengan una expresión algebraica, inicien intentando averiguar si esa expresión tiene un factor común. En un momento más vamos a ver algunos ejemplos justamente para que ustedes puedan pues saber cómo aplicar esto del factor común. Pero ahorita estamos como reconociendo a grandes rasgos cómo voy a ir aplicando pues justamente estos conocimientos. Luego, si tiene factor común, posiblemente después de factorizar ese factor común, nos encontremos que alguna de los factores es un binomio, es un trinomio o es un polinomio. Pudiera pasar. Si este fuera el caso, pues entonces tendría que tratar de descomponer nuevamente en factores esa nueva expresión que me está quedando. Pero vamos a suponer que no se pudo factorizar por factor común. Si no se puede factorizar por factor común, nuevamente me tengo que preguntar, ¿qué tipo de expresión tengo? ¿Tengo un binomio, tengo un trinomio o tengo un polinomio? Entonces, si yo ya descarté el factor común, pues los únicos casos que me van a quedar en el caso del binomio es una diferencia de cuadrados o una suma o diferencia de cubos. Y estos son fáciles de identificar cuando aprendemos las características que deben de tener sus elementos. También un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos para identificar una suma o diferencia de cubos y una diferencia de cuadrados. Pero lo que sí nos debe de quedar claro desde un principio es que esto solamente lo vamos a poder aplicar en el caso de que nosotros tengamos un binomio y que este binomio ya no tenga un factor común. Entonces, este pequeño esquema. Saludos, profe Luis, excelente, qué gusto que estés por aquí. De momento no les veo enseguida porque estoy viendo aquí a la cámara, pero me da gusto que estén por aquí. Bien, les decía, entonces vamos a tener nosotros un binomio que ya no tiene factor común, entonces ahora sí, solo nos vamos a enfocar en identificar si tiene o se puede factorizar por diferencia de cuadrados, o bien si tiene o se puede factorizar por suma o diferencia de cubos. ¿De acuerdo? Ahora, en dado caso de que nosotros ya hayamos extraído un factor común y nos quede una expresión que sea un trinomio, o bien esa expresión originalmente no tenga factor común, pero sea un trinomio, entonces vamos a intentar cualquiera de estas tres factorizaciones. La primera que yo les recomiendo tratar de averiguar si se puede factorizar es el trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio cuadrado perfecto tiene unas características muy marcadas que si nosotros logramos identificar que no se cumplen, entonces daría pie a que fuera alguno de los otros dos casos. Por eso es importante iniciar primero viendo si este trinomio se puede factorizar como un trinomio cuadrado perfecto. Si ya vimos que no se puede factorizar como un trinomio cuadrado perfecto, intentaremos de la forma x cuadrada más bx más c. Si de plano no se puede factorizar de esa forma, podemos probar con el otro caso que es el de ax cuadrada más bx más c, que realmente son muy similares, lo único que cambia o la única diferencia es que pues el término cuadrático va a tener un coeficiente. Es la única diferencia entre el x cuadrada más bx más c y ax cuadrada más dx más c. En el caso de que fuera un trinomio, repetimos, que ya no tiene un factor común o que no se pudo factorizar por factor común, tenemos únicamente estas tres opciones. Ahora, existe, ojo con esto, existe la posibilidad de que en cada uno de los casos, tanto en el binomio como en el trinomio, tengamos una expresión que ya no sea factorizable. Es decir, no es a fuercitas de que una expresión algebraica
se va a tener que factorizar siempre. Entonces, en ese sentido, pues también nosotros debemos poder identificar cuándo ya una expresión no va a tener más factorizaciones. Y pudiera darse el caso que un trinomio ya no sea factorizable. Vamos a ver cuando nos toque el caso de suma o diferencia de cubos, que cuando nosotros ya factorizamos una suma o diferencia de cubos, normalmente aparece ya un trinomio. Bueno, pues ese trinomio que aparece ya no es factorizable. Y bueno, si ya probamos con factor común y pudimos extraer un polinomio, entonces, o bien el polinomio originalmente no tenía factor común, pudiéramos intentar hacerlo por agrupación. Es decir, un factor que pueda tener por grupos. Si mi polinomio tiene 4 términos, por lo general puede ser que si yo agrupo 2 y 2, o sea, en parejas, esas dos parejas tengan un factor común por separado, y eso me permita factorizar una vez más después de extraer ese factor común. Aunque no necesariamente siempre se tienen que agrupar de 2. En algunos casos se van a poder agrupar 3 y 1. En algunos casos, si tengo más de 4 términos, pueden ser 3 y 2, 4 y 1. Todo va a depender de la forma en cómo nosotros vayamos agrupando. Ahí sí tenemos que probar. Tiene que ser a través de ensayo y error. O sea, no hay una forma de que nosotros, pues justamente, podamos saber cuando se puede o cuando no se puede, es ir tanteando, ir probando. Y también existe la posibilidad de que yo tenga que aplicar lo que se conoce como la división sintética. ¿Qué es esto de la división sintética? Esta división sintética, o muchos la conocen como la regla de Ruffini, se aplica normalmente cuando tenemos un polinomio de grado n y queremos descomponer ese polinomio en diferentes factores, y esta técnica también se utiliza para encontrar raíces de un polinomio. Pero como factorización también se puede implementar la división sintética. Son muy raros los casos en los que vamos a tener que hacerlo. Normalmente esto ocurre cuando tenemos un polinomio de grado 3 en adelante, grado 3, grado 4, grado 5, etc. Bueno, entonces esto es en general lo que nosotros tendríamos que ir probando, ¿no? El caso del binomio, el caso del trinomio o el caso del polinomio. Y los diferentes tipos de factorización, que en total serían 1, 3, 6, 8 casos diferentes, que pues vamos a intentar hacer algunos ejemplos a continuación. Bueno, entonces para que esto se vuelva un poquito dinámico, les voy a pedir por favor que pues me vayan escribiendo allá en el chat. Si tienen alguna duda, pueden escribir sus preguntas, también pueden mandar sus saludos. Y ahora vamos a empezar una dinámica justamente para que ustedes vayan eligiendo los ejercicios. Yo aquí preparé varios, o sea, me encontré unos ejercicios por allá en internet y que me parece que son suficientes. Aquí los están viendo, empiezan en el 31 y terminan en el 134, o sea, tenemos bastantitos donde elegir. Y me gustaría ahí que en los comentarios ustedes elijan un número al azar, para que vean que esto no está mañado, que yo ya preparé mis ejemplos así, los más fáciles y los más bonitos para hacer con ustedes, sino que vamos a irlos escogiendo de forma aleatoria. Entonces aquí tenemos los números del 31 al 86. Vamos a iniciar con este primer bloque. Elijan un número al azar, escriban allá en los comentarios del chat y ahorita lo vamos viendo, por favor. El que ustedes quieran. El primero que escriba. Aquí estoy tratando de seguir el chat. No estoy directamente en mi celular, ¿sí? Entonces, pues estoy tratando de seguir el chat desde una cuenta externa a la mía. Y estoy transmitiendo con ayuda del StreamYard y con una página internet. Entonces, bueno, pues por eso de momento no puedo darle acceso a nadie. Si ustedes han intentado conectarse, perdón, no le puedo dar acceso a nadie. No tengo acceso a la transmisión directa en TikTok, pero pues sí puedo ver sus comentarios. Entonces allá me gustaría, elijan uno del 31 al 86, el que ustedes quieran. Pongan un numerito allá y con mucho gusto lo vamos desarrollando. ¿Cuál hacemos?
hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál eligen? Si no, yo elijo uno al azar, Si no, eligen... 6-9. Perfecto. Muchas gracias, Gina. Vámonos con el 6-9, el de acá. Bien, entonces nos acaban de pedir este. Vamos a subrayarlo de este color. Para que se vea mejor el 69. Este de aquí. Tenemos un trinomio x cuarta menos 8x cuadrada menos 240. Lo voy a copiar aquí abajito para que lo podamos ir resolviendo. Entonces es el 69. X cuarta menos 8x cuadrada menos 240. Muy bien. Aquí algo importante que nosotros debemos primero reconocer es el tipo de expresión que tenemos. Este es un trinomio. ¿De acuerdo? Tiene tres términos. 1, 2, 3. Es un trinomio. Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro cuando queremos factorizar. Entonces, si nos regresamos al esquema que teníamos en la página anterior. Bueno, pues un trinomio. Primero me tengo que preguntar, ¿tiene factor común? Pues observo que estos dos términos sí tienen algo en común, que es la x, ¿de acuerdo? Pero el tercer término no tiene x. En ese sentido, pues un factor común, nada más que yo lo agrupe tomando estos dos términos y dejando este término libre, podría ser que yo lo factorice por factor común, pero no me conviene en este caso. Estoy viendo que este es un trinomio que tal vez yo puedo factorizar como un trinomio cuadrado perfecto o como un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, cuadrado perfecto no es. ¿Por qué no es un trinomio cuadrado perfecto? Para que sea un trinomio cuadrado perfecto, dos de sus términos deberían tener raíz cuadrada exacta. X cuarta sí tiene. Si nosotros calculamos la raíz cuadrada de x cuarta nos daría x cuadrada. 240 no es un número que tenga raíz cuadrada exacta. Entonces, como solo tenemos un término cuadrado perfecto, nos vamos a inclinar por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Pues es el trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Por qué le llamamos de la forma? Porque no siempre, y qué bueno que eligieron este ejemplo, no siempre vamos a poder nosotros tener un exponente cuadrático. Este término, a pesar de que no es exponente cuadrático, tiene una forma cuadrática. Si yo lo escribiera como x cuadrada al cuadrado, ese sería un término cuadrático. Entonces, vamos a intentar hacerlo a través de esta forma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la forma más simple en este caso sería intentarlo hacer por un método que muchos conocen, no sé si ustedes lo conocen, como el método de las pinzas. Es decir, yo tengo que descomponer a mi x cuarta en dos términos que multiplicados me den x cuarta. En este caso sería pues x cuadrada por x cuadrada. Ahora tenemos que descomponer a el 240 en dos términos que multiplicados pues me den 240, pero que el producto cruzado me dé menos 8x cuadrada. Pues muchas veces cuando los números son grandes, decimos, chispas, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque es un número muy grande, ¿ok? Bueno, en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer, mi recomendación es descompongan el 240. Voy a olvidarme por esto de un ratito. Vamos a hacerlo aquí de este lado. Vamos a descomponer el 240. 240 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Eso nos puede ayudar. Mitad de 240 sería 120. Mitad de 120 es 60. Mitad de 60 es 30. Mitad de 30 es 15. Tercera de 15 es 5. Y quinta de 5 es 1. Entonces, ya que lo tienen así, ya que tienen todos sus factores primos, ahora pregúntense, necesito encontrar un par de factores primos cuya diferencia sea de 8 unidades. Entonces, vamos probando. Si yo multiplico 2 por 2 por 2, estos 3 multiplicados me dan 8. Si yo multiplico 2 por 3 me da 6. Y si multiplico 6 por 5 me da 30. La diferencia entre estos dos, pues no es de 8 unidades. Entonces, esto no nos va a funcionar. Bueno, ¿cuál otro podría ser?
Vamos a ver si 2 por 2 por 2 por 2, eso me da 16. Estos 4 multiplicados me dan 16. Y 3 por 5 me da 15. 16 y 15 tienen una diferencia de 1. Entonces estos no son. Si alguien ya lo tiene por allá, lo puede escribir en el chat, Yo lo estoy haciendo así en vivo, por lo tanto, vamos probando. Podría ser, por ejemplo, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 3 es 24 y 2 por 5 me daría 10. Eso no nos daría una diferencia de 8. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, estos 3 me dan 12. 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Listo, ya lo tenemos. Estos 2 multiplicados y además multiplicados por 5 me dan 20. Entonces 2 por 2, 4, por 3 es 12 y 2 por 2 es 4, por 5 es 20. Estos 2 son los múltiplos que yo necesito, 12 por 20. ¿Ya vieron? O sea, no hay una forma de buscarlo sino haciendo la descomposición. Yo les recomiendo eso. O si tienen una calculadora a mano, pues ir probando, pero realmente eso puede ser muy tardado. Entonces son 12 y 20. Pues los dos múltiplos, los dos factores que me dan 240 son 12 y 20. Ahora, como el 240 es negativo, pues uno de estos dos debería tener signo negativo. En este caso, para que me dé menos 8 como resultado, el que debe ser negativo debe ser el 20. Entonces, multiplicamos producto cruzado. Aquí me quedaría menos 20x cuadrada, aquí me quedaría 12x cuadrada y la suma en efecto me daría menos 8x cuadrada. Ahora que ya hemos identificado cuáles son estos factores, no olviden, se tienen que tomar de forma lineal, es decir, este lo voy a tomar con este de aquí y este lo voy a tomar con este de aquí. En este caso, no me afectaría en nada si yo tomo a este con este y a este con este. Pero tengan mucho cuidado, porque en el caso de que yo hubiese tenido un coeficiente o que estos dos términos fueran diferentes, sí importaría. Por lo tanto, mi recomendación es que ustedes recuerden siempre, para factorizar, entonces tomo a este elemento y lo voy a unir con este elemento, tomo a este elemento y lo voy a unir con este elemento. ¿Sí queda claro? Y finalmente entonces me quedaría la factorización de este como x cuadrada más 12 multiplicado por x cuadrada menos 20. Y listo, esta sería entonces nuestra factorización. Ahí tenemos entonces un trinomio que es de la forma x cuadrada más bx más c, está factorizado. Ahora, después de factorizar, ojo, nos tendríamos que preguntar, ¿los que quedaron son factorizables? En términos estrictos, si estamos buscando factorizaciones enteras, no, pero si somos muy, muy, muy pesados, podríamos decir que sí se puede factorizar más. ¿Por qué? Este término que me queda aquí no es factorizable, pero este término que me queda aquí, que es x cuadrada menos 20, yo lo puedo ver como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces aquí nuevamente tengo que preguntarme, yo obtuve un binomio y otro binomio, entonces regresamos a nuestro esquema, si tengo binomios puede ser diferencia de cuadrados o suma o diferencia de cubos. Entonces aquí veo que tengo una diferencia de cuadrados a pesar de que el 20 no tiene raíz cuadrada exacta. Por eso les decía, si lo que estamos buscando son raíces exactas, ya no factorizaríamos más. Pero hay algunos libros, hay algunos profesores que te dicen, no, tú lo puedes descomponer todavía más. Entonces, ¿cuál sería una factorización adicional? Si quisiéramos, pues este tendría raíz cuadrada, que sería la raíz cuadrada de x cuadrada es x, y la raíz cuadrada de 20 no tiene una raíz cuadrada exacta, entonces la podemos dejar así. En ese sentido, si ustedes recuerdan, pues en una diferencia de cuadrados yo tengo que ponerla como un producto de binomios conjugados, es decir, x más raíz de 20 por x menos raíz de 20. Entonces, todavía siendo más estrictos, podríamos nuevamente factorizar esta expresión como x cuadrada más 12 por x más raíz de 20 por x menos raíz de 20. Y así, digamos que
ya quererlo factorizar más sí sería mucha pesadez. Pero hasta aquí esto sería, digamos, lo adecuado o lo correcto. Saludos, profe Héctorín, un gusto, qué bueno que estamos por aquí conectados. Bien, pues les decía, esto ya sería irnos como que al extremo de la factorización. Si se fijan, ya no nos están quedando pues valores aquí enteros, pero pues es válido que alguien diga, no, pues yo quiero factorizar todavía más porque tiene la forma de una diferencia de cuadrados. Va, se puede aplicar. Ok. Bueno, pues en este caso, en el ejercicio número 69, nos encontramos con una diferencia, un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Para aquellas personas que apenas se están uniendo, pues aquí estamos resolviendo algunas factorizaciones. Entonces, la siguiente que eligió nuestro amigo Omar, no sé si se encuentra por aquí Omar o si ya se fue, pero bueno, vamos a darle ahí el gusto. Eligió el número 35. Aquí se los voy a mostrar nuevamente para que puedan ver los ejercicios y ustedes me dicen qué número les gustaría. Vayan anotando. Tenemos del 31 al 86 en esta primera ronda, y aquí luego en la segunda ronda pues vamos a ver otros, pero primero de estos de aquí me gustaría que ustedes fueran eligiendo alguno. Ya eligió Omar el 35, vamos a marcar el 35, pero mientras pueden elegir otro. Aquí está el 35. ¿Por qué agarran esos difíciles, eh? Ah, es cierto, vamos a intentar hacer el 35. Entonces, bueno, pues elijan algún numerito por allá y lo dejan en los comentarios. Y bueno, pues aprovecho en lo que se deciden y todo. Para las personas que no me conocen, las personas que se están uniendo recientemente, me pueden seguir ahí a través de mis redes sociales. Lo tengo en la parte superior, aquí. Bueno, hasta arriba. Me pueden encontrar en esas redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, aquí en TikTok, Twitter, Telegram. También tengo un canal de Telegram. Me pueden encontrar en Odyssey. Y me pueden encontrar también en Discord como @innovamat. Ahí en Discord particularmente, pues los miércoles y los viernes, cuando ustedes me lo solicitan, les imparto una hora completamente gratis de asesorías personalizadas. Es decir, ustedes se conectan así conmigo a través del servidor Discord. Y con mucho gusto les puedo ayudar con algún ejercicio, alguna duda que tengan de matemáticas, desde bachillerato hasta universidad. Bueno, pues entonces ahí nos van poniendo el numerito que quieran que resolvamos. Vamos a hacer ahora el 35. El 35, ¿vale? Bien. El 35 dice 4 más 4 por x menos y más x menos y al cuadrado. Pues vamos a tratarlo de hacer acá abajito. De momento se me va a gastar este asunto. Bueno, voy a tratar de hacerlo en un lado. Esto fue lo que hice para este, así que de momento se me va a gastar, la pizarrita, pero vamos a intentar hacerlo. Voy a copiarlo por aquí. Bien. El 35. Luego las personas que quieran, con mucho gusto, les puedo pasar los apuntes. Nada más escríbame a través de, ya sea en alguna de mis cuentas de redes sociales, pueden escribirme. ¿De acuerdo? Puede ser por Facebook, puede ser por Twitter, puede ser por Instagram. Ahí es donde tenemos chats en donde yo puedo mandar archivos adjuntos. Con mucho gusto se los paso. 4 más 4 por x menos y. Más x menos y al cuadrado. Muy bien. Bien, en este caso, lo que nosotros vamos a observar nuevamente es un trinomio, ¿sí? Aquí tenemos tres términos, 1, 2, 3 términos, o sea, tenemos un trinomio. Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿este trinomio tiene un factor común? No tiene un factor común. ¿Por qué no tiene un factor común? Porque a pesar de que este x menos y se repite aquí y aquí, no lo hace para todos. Aquí tengo un 4 y un 4, pero no aparece el 4 en todos los términos. Entonces, los tres términos como tal no tienen un factor común. En ese sentido, vamos a intentar por otro de los métodos de factorización. Ahora,
Aquí tenemos un caso un poquito raro porque tenemos x menos y y vemos que esto se repite, pero nosotros decimos, chispas, ¿cómo le puedo hacer cuando tengo un x menos y? Este x menos y me confunde un poquito, pero veo que se repite aquí y aquí. Entonces, cuando se encuentren con expresiones de este estilo, antes de que inicien a factorizar, mi recomendación es que utilicen algo que en matemáticas se usa mucho, que se conoce como un cambio de variable. Este cambio de variable lo único que va a hacer es que sea un poquito más fácil la de obtener una expresión para proceder entonces a la factorización. Y no solamente se utiliza en factorizaciones, se utiliza en muchos otros procedimientos. Por ejemplo, cuando están en cálculo integral, el cambio de variable es una estrategia que ayuda a que la integral indefinida se simplifique un poquito más. Entonces, voy a usar algo que se llama cambio de variable. Este cambio de variable, disculpen ahí mis letras feas que de momento no se entienden. Este cambio de variable lo que me va a permitir, les decía, es simplificar la expresión. Entonces lo que yo voy a decir es, bueno, en lugar de que yo tenga x menos y, esto de aquí lo voy a escribir como si fuera una a. En lugar de escribir x menos y, yo voy a escribir una a. Y bueno, eso lo que me va a permitir es que esta expresión quede un poquito más simple. Entonces, si hacemos el cambio de variable, ¿cómo me quedaría? Esto lo voy a tener que mover de lugar, o mejor me voy para otro lado. Bien, entonces si yo escribo el cambio de variable, ¿cómo me quedaría? Pues aquí sería 4 más 4a más 4a al cuadrado. Entonces este trinomio ya está más sencillo, ¿no? Está más sencillo. Entonces, bueno, pues ahora ya lo tenemos así y lo vamos a tratar de factorizar. Muy bien, excelente, tiene la forma x más menos y más 2 al cuadrado. Ahorita vamos a ver justamente por qué queda de esa forma que dice el profe Torín, pero en efecto. Ahora, este es un trinomio y nosotros nuevamente regresamos a nuestra esquemita y decimos, bueno, el trinomio, ¿cuál es el primero que les dije que van a intentar? Trinomio cuadrado, perfecto. Entonces, tenemos aquí dos términos que se puedan descomponer o que tengan raíz cuadrada exacta. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, el 4a cuadrada y el 4 tienen raíz cuadrada exacta. Estos son mis apuntes del ejercicio anterior. Estos los voy a quitar porque solo me sirvió para encontrar un factor. Así que lo voy a quitar. Y bueno, para que no choquen los ejercicios. Ahora, ¿qué términos tienen raíz cuadrada exacta? El 4 y el 4a cuadrada. Si nosotros extraemos sus raíces cuadradas, ¿cómo nos quedarían? Pues la raíz cuadrada de 4 sería 2. La raíz cuadrada de a cuadrada, de 4a cuadrada, sería 2a. Aquí lo que estamos haciendo es extraer raíz y extraer raíz. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, una prueba para saber si nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto es, ya que extrajiste la raíz de estos dos términos, ahora estos dos vas a multiplicarlos por un 2. Este 2 es constante, es decir, siempre que hagas la prueba tienes que multiplicar por un 2. Entonces 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por a me da 2a. Eso me da 2a. Perdón, 8a. Estoy diciendo tonterías. 2 por 2, 4 por 2, 8a. Este término de aquí debe coincidir con este término de aquí, pero estamos viendo que no coinciden, es decir, no son los mismos. En ese sentido, no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. No es un trinomio cuadrado perfecto. Ojo con esto. Tenía la cara de un trinomio cuadrado perfecto, pero no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí estamos? Entonces, en este caso, ¿cómo lo podríamos hacer?
Va a estar interesante. De hecho, este es uno de los problemillas por allá que posiblemente tengamos que usar otra estrategia matemática que se conoce como completar el trinomio. Sí, pero ahorita lo vamos a ver si eso nos, si eso nos funciona. No trates como trinomio perfecto a quien te trata como factor común. En efecto, profe Liz, en efecto, muy bien. Ok. Bueno, no es un trinomio cuadrado perfecto. Lo que haríamos entonces es intentar factorizarlo por medio de las pinzas. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a escribir aquí 4 más 4a más 4a cuadrada. Y bueno, intentemos hacer la factorización por la forma x cuadrada más bx más c. En este caso sería ax cuadrada más bx más c, porque fíjense que este término cuadrático tiene un múltiplo. Vamos a ver si sale. Entonces en este caso sería, por ejemplo, 2 por 2. Aquí pondría 2a por 2a. El producto cruzado, en este caso, me daría aquí 2 por 2, 4a. Aquí me daría 4a. Llegaríamos al mismo resultado de acá arribita, 8a. Entonces, no nos conviene hacerlo por esa descomposición. Si hacemos, si jugamos con los factores, por ejemplo, 4 por 1, 4 por 1, no llegaríamos a esto. ¿Sí? Entonces, este trinomio aparentemente no tiene factorización. ¿Sí? Ya intenté por trinomio cuadrado perfecto. Ya intenté por trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, o ax cuadrada más bx más c, y no tiene factorización, porque este de aquí y este de aquí no coinciden. Entonces, vamos a ponerle aquí, tampoco no es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Bueno, entonces, en ese sentido es cuando vienen los trucos, no los, si son trucos o son algunos artificios matemáticos que uno empieza a ver cuando estudia matemáticas avanzadas, es decir, matemáticas universitarias. Así que si tenemos aquí gente de prepa, bachillerato, tápense sus ojos. Ah, es cierto, no se tapen los ojos. Pero les pido por favor ahí que incrementen su ki, que hagan todo lo posible por concentrarse en este punto que vamos a hacer. ¿Qué aplicación estamos usando? ¿Para qué? ¿Para la transmisión? ¿Para escribir? Ahí MK7CH. Si es para escribir, estoy utilizando el Open Board, que es una pizarra, electrónica virtual de open source, es decir, es de código abierto, software libre. Eleven su key, exactamente, Profectorín. Si estás hablando de la transmisión, estoy haciéndolo a través del OBS Studio con ayuda de una página que se llama Lola TV. Entonces ahí estamos enlazándonos para poder transmitir y que ustedes me vean, y que al mismo tiempo también puedan ver mi pantalla. ¿De acuerdo? Bien, entonces les decía, vamos a concentrarnos, vamos a elevar nuestro ki. Aquí necesito que todos me manden su energía, porque vamos a intentar descomponer esto en una forma nueva, en una forma diferente, que sería usando algo que se conoce como completar el trinomio. ¿Sí? Entonces, no es un trinomio cuadrado perfecto, no es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Y ahora voy a utilizar algo que se llama como completar el trinomio. Y este es un trinomio cuadrado perfecto, el que yo voy a intentar completar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la expresión y lo que yo les recomiendo. ¿Cuáles son los dos términos que sí formarían parte del trinomio? Estos dos términos son los que sí formarían parte del trinomio. El 4a cuadrada y el 4a. Esos déjenlos ahí donde están. Vamos a ponerlos aquí. 4a cuadrada más 4a. Y aquí voy a dejar un espacio más algo. Más
el 4A, el 4 que yo tenía afuerita, y el menos algo. Esto es súper importante. Lo que yo acabo de hacer es señalar que voy a sumarle 0. Le voy a sumar 0 a mi expresión algebraica. ¿Cómo que le vas a sumar 0, profe? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que si yo, por ejemplo, agrego un 3, aquí tengo que restar un 3. ¿Para qué? Para que esa expresión no se me desequilibre o no cambie su forma, aunque sea diferente algebraicamente, pero sustancialmente sigue siendo la misma. ¿Estamos? Entonces, esto que vamos a hacer se conoce como sumar 0. Pues todo lo que yo sume, lo tengo que restar. ¿De acuerdo? Todo lo que nosotros sumemos, lo vamos a restar. Bien. Bueno, entonces, estos dos espacios, uno con más y uno con menos, son los que vamos a agregar. Excelente, excelente, Héctorín. Sí, he visto que haces unos en vivos, bueno, tus videos, que usas una pizarrita. La he visto y está bastante chida. Me gusta mucho. Yo ya me acostumbré y me he adaptado bastante bien a esta, entonces bueno, por eso es que la uso, pero me gusta la que tú tienes igual, está chida. Ahora, mi recomendación para que este sea más fácil de completar es que se fijen, tiene un 4, ese 4 lo podemos factorizar, entonces lo que vamos a hacer es justamente factorizarlo. 4, se lo voy a factorizar estos dos términos y realmente se lo voy a factorizar a todos los términos, 4 factor de a cuadrada más a más algo más 4 menos ese algo. Entonces les pregunto, ¿quién completa el trinomio? Este de aquí tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién lo completa? Pues yo sé que el primer término es el primer término al cuadrado. El segundo término es el doble del primero por el segundo. Entonces, si nosotros a este de aquí le calculamos su mitad, es decir, yo voy a calcularle su mitad. La mitad sería a sobre 2. Y esta mitad, después nosotros lo elevamos al cuadrado. Entonces me va a dar a cuadrada sobre 4. ¿De acuerdo? A sobre 2, a cuadrada sobre 4. Entonces, la mitad de este cuate. Y entonces, si nosotros le calculamos la raíz a este, me quedaría a sobre 2. A más a sobre 2, aquí nos daría... No, no nos va a completar. Vamos a ver. Entonces, tomamos el número, únicamente el número, que sería 1. Lo dividimos entre 2 y esto lo elevamos al cuadrado y me va a dar 1/4. Bueno, pues este 1/4, ¿sí? Este 1/4 es el término que completa el trinomio. 1/4 voy a poner aquí. Pero fíjense, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este 1/4, yo le factoricé 1/4 que está aquí afuerita. Por lo tanto, cuando yo lo vaya a poner aquí, entonces tengo que hacer la multiplicación. 4 por 1/4 me daría 1. Entonces, lo que yo hice realmente aquí fue sumar 1. Y lo que voy a tener que hacer entonces es restar 1. Entonces, acá afuera va un 1. ¿Sí se fijaron? Aquí es 4a cuadrada más 4a más 1. Y si yo le extraigo un factor 4, me quedaría a cuadrada más a más 1/4. Este que está acá adentro ya es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí estamos? Entonces, ahora sí, ¿cómo me quedaría este factorizado? Pues está fácil, porque este tiene raíz cuadrada exacta, que es a. Este tiene raíz cuadrada exacta, que es 1/2. ¿De acuerdo? Entonces, esta factorización me quedaría de la siguiente forma. El 4 va a quedar aquí por fuera. Adentro me va a quedar una a más 1/2, todo esto elevado al cuadrado, y afuera me está quedando un 4 menos 1, me va a quedar un más 3.
Entonces, fíjense que esto está medio feíto, pero bueno, ese fue el que nos tocó hacer. Y ahora, finalmente, regresemos al cambio de variable que hicimos. El cambio de variable era x menos y era equivalente a. Entonces, aquí cómo me va a quedar al final, x menos y, entonces va a quedar como 4 por x menos y más 1 medio elevado al cuadrado más 3. Esta sería su máxima factorización. Entonces, en este ejercicio hicimos muchas cosas violentas. Y disculpen, pero bueno, yo no elegí los ejemplos, ¿eh? Yo estoy haciendo los que ustedes eligen al azar. Pero vimos de entrada, teníamos esta expresión, es un trinomio, ok. No se, la recomendación era hacer un cambio de variable porque teníamos esta expresión x menos y, y luego nos íbamos así de súper enredar con eso. Entonces, en lugar de tomar x menos y, le puse a. Luego, este de aquí, dijimos, ¿se puede hacer como un trinomio cuadrado perfecto? Bueno, pues nos dimos cuenta que no cumplía las características de un trinomio cuadrado perfecto. Luego, lo intentamos hacer por las pinzas. No es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Y ya finalmente el último recurso fue completar el trinomio. Dejamos los dos términos estos, 4a cuadrada y 4a. Y agregamos un 0. Es un más 1 y un menos 1. Ese más 1 y menos 1 lo que me hacen es, pues realmente no le afectan en nada a la expresión, solamente que lo hacemos así con el fin de poder factorizar. Ahora sí, si extraemos el factor 4, aquí me queda a cuadrada más a más 1/4. Extraemos el coeficiente de la a, sería 1/2, lo elevamos al cuadrado para ponerlo aquí. Y al final sumamos estos dos, más 4 menos 1 me daría más 3. Y adentro nos queda 4 multiplicado por a más 1/2 al cuadrado. Y regresamos al cambio de variable original. Recuerden que la a era equivalente a x menos y. Esto es lo más que se puede factorizar. Uf. Bueno. Dice Profe Torín, gracias. Ya hemos hecho en vivo para hablar de diferentes herramientas de tecnología. Así es, para docentes. Efectivamente, muchas veces, pues, sí ocurre que no, como profesores, desconocemos cuáles son todas esas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos a la mano y que podemos usar con nuestros estudiantes. En este caso, la pizarra que yo les estoy mostrando, que es el Open Board, es una que yo utilizo muchísimo. A mí me gusta mucho utilizar esta pizarra, ¿de acuerdo? Bien, bueno, ahora vamos a intentar hacer otro por allá. No me han puesto algún otro número, así que les voy a regresar a donde estaban nuestros ejercicios. A ver si no me pierdo. Vamos a ver por dónde andamos. Aquí andamos. Muy bien, entonces aquí están los ejercicios. Ya hicimos el 35, ya hicimos el 69. Elijan otro. ¿Cuál otro les gustaría que hagamos? Pueden poner el comentario ahí en el chat para que justamente pues pueda elegir uno. Aquí estamos haciéndolo al azar, ¿eh? Recuerden que antes habíamos visto este esquema en el que yo les decía más o menos pues cuál era la idea para poder hacer las factorizaciones. Bien, vamos a ver, elijan uno y que más les guste. Pueden ponerlo ahí en los comentarios. Elijan un número al azar del 31 al 86, que no sean ni el 69 ni el 35, porque esos ya los eligieron, esos ya los hicimos. Mientras comentan, les recuerdo, pueden seguirme ahí en mis redes sociales, aquí en la parte de arribita van a ver las redes sociales. Me pueden encontrar como Innovamat. ¡Excelente! Bien, 76 dice aquí en su compañero. Vamos a ver cuál es el 76. Aquí está. Este es un polinomio. Un polinomio. Vamos a ver qué se puede hacer con ese polinomio. Tenemos x cúbica más 6x cuadrada más por y más 12x por y cuadrada más 8y cúbica. Este parece que lo vamos a tener que hacer. Dice, profe, mándale saludos a Equiwa.
Que quiere ir al baño. Ok, saludos, saludos. Saludo para allá. Bien. Bueno, entonces les decía, vamos a intentar hacer ese parece por la forma que tiene, que lo vamos a tener que descomponer como si fuera un... pues es un polinomio, no tiene factor común en todos los términos. Podemos intentar hacerlo por agrupación o, en el peor de los casos, podemos intentar hacerlo por división sintética o regla de Ruffini. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar esto por allá. Lo voy a copiar a este lado para que luego la vayamos desarrollando. Entonces, es el 7,6. X cúbica más 6X cuadrada Y más 12XY cuadrada y el último término es más 8Y, más 8Y cúbica. Esto también parece, ojo con lo que voy a decir, también parece que es el resultado de un desarrollo de un binomio al cubo. Lo digo por la forma que tienen los términos. Este x cúbica y este 8y cúbica, ¿ya se fijaron? Luego, si se fijan, aquí aparece la x al cuadrado, la x normal y aquí sin x. Y luego aquí aparece la y cuadrada y la y cúbica. Entonces, cuando ustedes vean esa forma escalonada, lo más seguro es que provenga de un binomio al cubo. X cúbica, x cuadrada, x y sin x. Luego aquí tenemos y cuadrada, y cúbica. Y este de acá, 1, 6, 12 y 8. Seguramente son el resultado de los términos que nosotros tenemos. Entonces, esto ya es más maña, ¿de acuerdo? Probablemente esto provenga, así viéndolo, probablemente esto provenga del binomio x más 2 al cubo. Probablemente ese provenga de x más 2 al cubo. Si hacemos el desarrollo, Vamos a ver primero el desarrollo. Y luego les voy a mostrar una forma en la que posiblemente puedan encontrar esto, no así mentalmente. X al cubo sería X cúbica. Luego el 3 veces más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. O sea, en este caso sería el cuadrado del primero por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, que en este caso sería 4. Más el cubo del segundo, que en este caso era 8. Bueno, me comí aquí un término. Aquí tendría que ser 2y. X más 2y al cubo. Entonces aquí quedaría 2y. Vamos a volver a escribirlo. Era x más 2y al cubo. Entonces aquí sería x cúbica más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, que sería 4y cuadrada, y más el cubo del segundo, que sería 8y cúbica. Y sí, en efecto, es esto, x cúbica, 3 por 2 me va a dar 6, 6x cuadrada y, 3 por 4 me va a dar 12, 12xy cuadrada y 8y cúbica. Entonces, en efecto, ¿qué tienes de tarea, Miguel? doy clases particulares gratuitas los miércoles y viernes a través de mi servidor Discord. Ahí me puedes encontrar. Para que ustedes puedan llegar a mi servidor Discord, muy fácil. Se van a mi perfil, ahí tengo un enlace, esa es mi página web. En mi página web, hasta el final, están todos los accesos directos a mis redes sociales, y ese le manda al servidor Discord para que miércoles y viernes de 16 a 17 horas
hora de México, nos podemos conectar y ahí con mucho gusto les puedo apoyar con dudas que tengan, tareas, cosas así por el estilo. No resuelvo exámenes, ojo con eso. Pero si tienen alguna actividad que les ha costado mucho trabajo hacer, les puedo ayudar con mucho gusto. Ahora les decía, ¿cómo me di cuenta de eso? Eso ya es más por la práctica. Porque uno, pues cuando va desarrollando ciertos ejercicios, pues va adquiriendo la práctica. Y logras identificar que este polinomio, por la forma que tiene en sus términos, provenía de un binomio al cubo. Ahora la pregunta es, ¿y si yo no tengo eso, cómo puedo saber que en efecto lo puedo factorizar como un binomio al cubo? Bueno, pues lo que yo les voy a recomendar es usar lo que se conoce como la división sintética. Aquí no me conviene hacerlo por agrupación. Vamos a utilizar división sintética. Que es uno de los métodos que les había comentado al principio, ¿no? Si no se puede por agrupación, vamos a intentar por división sintética en el último de los casos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí en división sintética lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar todos los coeficientes, voy a volver a copiar aquí el polinomio x cúbica más 6x cuadrada y más 12x y cuadrada más 8y cúbica. Ok, entonces mi recomendación es la siguiente. Van a tomar todos los coeficientes. Primero ordénenlos de mayor a menor grado. En este caso yo estoy ordenando de mayor a menor grado la x. X cúbica, x cuadrada, x y sin x. Ya que los tengan ordenados de mayor a menor grado, entonces tomen sus coeficientes. Es decir, aquí tiene coeficiente 1, aquí tiene coeficiente 6, aquí tiene coeficiente 12 y aquí tiene coeficiente 8. Este último va a ser la clave. Este 8 va a ser la clave. Vamos a tener que identificar todos los divisores de 8. Todos los divisores. Y los divisores de 8, tanto positivos como negativos. Entonces, el 1 divide exactamente al 8, el 2 divide exactamente al 8, el 4 divide exactamente al 8 y el 8 divide exactamente al 8, tanto positivo como negativo. Entonces, estos son los divisores del 8. Y luego vamos a trazar unas líneas como las que yo voy a poner aquí. Digo, esto ya es cuestión de estética, esto cada quien lo puede hacer de forma diferente, a mí me sirve hacerlo así, así fue como lo aprendí. Y así es como, bueno, pues se los voy a tratar de enseñar. Ahora, yo ya sé cuál es la factorización. ¿De acuerdo? Ya sé cuál es la factorización. ¿Sí? Entonces, aquí algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿sí? Algo importante que debemos de tener en cuenta es que este polinomio está formado por dos letras. Tanto por x como por y, yo las ordené respecto de x. Eso significa que la y la voy a tomar por ahora como si fuera una constante. Entonces al 8y cúbica lo divide exactamente el 1y, el 2y, el 4y y el 8y. Es como que yo esté tomando a la y como si fuera parte de mis constantes. ¿Sí estamos? Entonces aquí yo le voy a poner justamente al final la y, ¿vale? Entonces aquí pues no tiene y, aquí sí tiene y, entonces le voy a poner 6y. Aquí tiene y cuadrada y aquí tiene y cúbica. Entonces al 8y cúbica, ¿quién lo divide exactamente? El 1y, el 1y cuadrada, el 1y cúbica, el 2y cuadrada, el 2y cúbica y así. Entonces yo ya sé que una de las factorizaciones tiene que ser 2y. Pero si no lo supiéramos, hay que hacerlo por tanteo. Entonces, por eso les digo que está difícil, porque hay que ir tanteando con todas las raíces. Entonces, voy a empezar con 2y. Con menos 2y. ¿Por qué menos 2y? Porque en este caso me debería de quedar positiva. Al final, esto se tiene que cambiar de signo. Entonces, voy a empezar con el menos 2y. ¿Y qué hacemos? Bajamos el primer término, que en este caso es 1. Lo escribimos acá. Luego, vamos a multiplicar a este por este de aquí. Y lo vamos a escribir acá, cruzado. En este caso me quedaría menos 2y por 1, me quedaría menos 2y.
6y menos 2y me quedarían 4y. Luego, nuevamente voy a multiplicar el menos 2y por este 4y y me quedaría menos 2y por 4y, me quedaría menos 8y. Bueno, aquí a todos les tengo que poner y, porque si no, no está bien, porque estoy multiplicando y por y, me quedaría y cuadrada. Menos 2y por 4y, menos 8y cuadrada, 12y cuadrada, menos 8y cuadrada, me daría 4y cuadrada. Y finalmente, menos 2y por 4y cuadrada, eso me quedaría como menos 8y cúbica. Y al final, si sumamos, eso me da 0. Entonces, esta factorización, que es la división sintética, les recuerdo, ordeno de mayor a menor una de las dos letras, que es la X. A la otra letra la voy a considerar como si fuera una constante. Entonces, por eso aquí pongo 6y, 12y cuadrada y 8y cúbica. Ahora, ¿quiénes dividen exactamente al 8y cúbica? El 1, el 2, el 4 y el 8. Y puedo ponerle exponente 1, 2, 3, pero en este caso le vamos a poner el menor exponente a la y. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, pues aquí no pondríamos, si le pudiéramos, por ejemplo, aquí y cúbica, cuando hagamos la multiplicación no va a corresponder, o sea, no se van a poder sumar o restar los coeficientes. Esto es más maña. ¿Cómo supe que era menos 2y? Ahí, porque yo ya conocía la respuesta desde antes, pero si no, hay que tantear. O sea, probamos con y, con menos y, con 2y, con menos 2y, con 4y, con menos 4y, con 8y, con menos 8y, y si no funcionó con y cuadrada, menos y cuadrada, 2y cuadrada, menos 2y cuadrada, así voy hasta agotar todas mis posibilidades. Entonces, aquí les decía, lo importante es ya conocer antes la respuesta. Yo no quería dejarles nada más con que, miren, yo ya sé que ese es un binomio de cubo y nada, sino también mostrarles cómo llegar a la factorización. Entonces, ya tenemos que menos 2y sí me convierte al final en 0 esto. Por lo tanto, la factorización va a ser la siguiente. Tomamos el primer término, que era x, y este signo que tiene aquí lo voy a cambiar. Es decir, si es negativo, lo voy a poner como positivo. ¿Esto factor de quién? ¿Qué me quedó acá? ¿Qué me quedó aquí? Me quedó un 1, pero este 1 originalmente era de la x cuadrada. Entonces, ese 1 que era de la x cuadrada va a disminuir un grado. Ahora va a ser, perdón, de la x cúbica. Era de la x cúbica originalmente y va a disminuir un grado, va a ser ahora x cuadrada. Aquí me quedó un 4y, pero como originalmente este tenía x cuadrada, ahora va a ser más 4xy. Y aquí me quedó un 4y cuadrada. Y originalmente tenía x, pero como va a disminuir un grado, entonces simplemente va a ser 4y cuadrada. Entonces yo logré encontrar mi primer factor, x más 2y, ese es mi primer factor. Y luego me queda aquí otro factor, pero ese otro factor es un trinomio, y entonces lo tenemos que intentar factorizar nuevamente. Bueno, pero yo me doy cuenta que este es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí trinomio, porque si nosotros, es un trinomio cuadrado perfecto, si nosotros extraemos la raíz de este término y extraemos la raíz de este término, este me da x, este me da 2y, y si nosotros multiplicamos este por 2, 2 por x me da 2x, por 2y me da 4xy. Ahora sí, este y este coinciden absolutamente, lo que hace ratito en el ejemplo que habíamos visto anteriormente no ocurría. Bueno, entonces quiere decir que la factorización de esta otra parte, de este segundo término, sería x con el signo de en medio más 2y al cuadrado. Pero yo ya tenía antes un x más 2y que se estaba multiplicando aquí por fuera. Pues x más 2y por x más 2y al final me va a quedar como x más 2y al cubo. ¿Ya vieron? Pues ya llegamos a la factorización sin tener que hacerlo así como que mentalmente, utilizando lo que se conoce como la división sintética. Esta división sintética, que tiene de a doble letra, es un poquito más difícil que la que nada más tiene una letra, pero se puede hacer. Por eso les decía aquí que íbamos a estar resolviendo algunos ejercicios. Les había anticipado en la transmisión que no iban a estar como que en sábado,
Vámonos a dormir, dice Apsukan. Bueno, puedes irte a dormir si quieres, amigo. Nadie te está obligando a estar aquí. Y los que están aquí, bueno, van a estar aprendiendo un ratito acerca de factorizaciones. No hemos hecho factorizaciones como las más típicas. Estamos resolviendo casos así muy complejos. Y bueno, espero que esté quedando claro. Ahí me gustaría que si quieren, tengan alguna duda, algún comentario, lo puedan hacer llegar a través del chat. Y también, si quieren mandar algún saludo, desde donde nos están siguiendo, pues también lo pueden hacer. También no olviden, pues pueden seguirme en mis redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, Odyssey, y también a través de un servidor Discord, en el cual pueden conectarse conmigo para clases particulares completamente gratis los miércoles y los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de México. ¿De acuerdo? Saludos desde San Luis Potosí. Dice Misael, ¿siempre se disminuye en un grado el exponente? Sí. Cuando nosotros ya encontramos un factor, que en este caso es x más 2y, los valores que nos van a quedar aquí, que son este 1, este 4y y este 4y cuadrada, van a disminuir en un grado a la x. Por eso este, ¿con quién estaba alineado? Originalmente con la x cúbica, entonces ahora va a ser x cuadrada. Este, ¿con quién estaba alineado? Con la x cuadrada, ahora va a ser de x. Y este, ¿con quién estaba alineado? Estaba alineado con la x, entonces ahora ya no va a tener x porque es x a la 0. Siempre van a disminuir un grado cuando yo escriba lo que me quedó aquí. ¿De acuerdo? Es correcto. Saludos hasta San Luis Potosí. Qué gusto que nos estén siguiendo por allá. Aquí desde La Blanca, Mérida, les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están siguiendo, a toda la República Mexicana y pues obviamente a Latinoamérica, también España, si nos están siguiendo por allá. Info de las clases particulares gratuitas. Mira, clases particulares, yo pues obviamente como profesor imparto clases particulares, eso ya me pueden contactar de forma externa. Me pueden escribir a través de mis redes sociales y ahí pues esas clases particulares pues sí tienen un costo, pero las que son gratuitas son los miércoles y los viernes de 4 de la tarde a 5 de la tarde a través de mi servidor Discord. ¿Cómo puedes llegar al servidor Discord? Muy fácil. Te vas a mi perfil, hay un enlace en la página de mi página web. Entras a la página web y hasta el fondo están los enlaces para mis redes sociales. Ahí está el de Discord, te lleva directamente. Te logueas, inicia sesión, si no tienes una sesión, creas un usuario y ahí hay una sección de clases particulares en donde pueden enviarme también sus dudas y con mucho gusto las vamos atendiendo. ¿De acuerdo? Bien, 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 bien. Bueno, vamos a intentar otro ejercicio. Ya hicimos tres, pero los tres que hemos hecho son así como que violentos, Nada amigables. Entonces, para las personas que se acaban de unir, los que nos están siguiendo, aquí estamos haciendo elecciones al azar. Vimos al principio un pequeño esquema que nos ayuda a identificar qué tipo de factorización podemos hacer. Y ahora tenemos estos ejercicios. Tenemos otros ejercicios acá atrásito. Entonces vamos a darle chance a estos de acá. Vamos a darle chance a estos de acá. Ya hicimos algunos de esta primera parte. Vamos a hacer unos de acá. A ver, tenemos aquí del 87 al 134. Elijan uno al azar. Guay, el 89 no se ve, perdón. Lo moché sin querer. Del 87 al 134. Elijan un número al azar. Me lo ponen ahí en los comentarios. Elvin Omar, ¿sabes de integrales? Uy, sí, Elvin. Soy profesor de matemáticas. Doy clases en una universidad. Entonces ahí, integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales. Muy bien, Elvin. Excelente. Ya te ganaron, Charlie. 133. 128 primero y luego el 133, que ya lo pidieron dos personas. Ok, vámonos con el 128 primero. Y aquí lo tenemos. Es un trinomio. Parece que está fácil. Vamos, luego de momento los empezamos a hacer y empezamos a tambalear con esos ejercicios. Pero no pasa nada, aquí estamos al pie del cañón. Bueno, vamos a ver el 128. Tenemos 7 más 33m menos 10m cuadrada.
Bueno, entonces ya dijimos, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar qué tipo de expresiones. Es un trinomio, 1, 2, 3 términos, trinomio. Ahora, esos términos, recordemos nuestro esquema. ¿Tiene factor común? ¿No tiene factor común? A pesar de que vemos que dos términos tienen m, pero numéricamente hablando 7, 33 y 10 no son múltiplos entre sí. No me convendría agrupar solo a estos dos para que yo le extraiga el factor común. Entonces vamos a tratar de ver si tiene cuadrados perfectos o si no es de la forma ax cuadrada más bx más c. El 7 no tiene raíz exacta, el 33m menos y el 10m mucho menos. Entonces no es un trinomio cuadrado perfecto, debe de tener dos términos cuadrados perfectos. Ahora, es un trinomio posiblemente de la forma ax cuadrada más bx más c. Ahora, yo les recomiendo en este caso, vean que el término cuadrático pues está por aquí, no pasa nada, podemos hacerlo así, podemos hacerlo al revés. Vamos a escribirlo y ahora lo vamos a descomponer. Dos números que multiplicados me den 7 y dos números que multiplicados me den menos 10m cuadrada. Vamos a probar, aquí nada más hay dos opciones, solo hay 7 por una, ¿sí? A menos que quieran multiplicar fracciones, ¿verdad? No queremos multiplicar fracciones. 7 por 1. Entonces, el 10, tenemos varias opciones, que es 10 por 1 o 5 por 2. Y también los podemos mezclar. Vamos a ponerlo así y así, porque creo que es la forma en la que va a quedar, ¿no? M y M. Ahora, como el término es menos 10m cuadrada, uno de estos dos términos debería de tener su negativo. El primero de acá fue 7, ya lo descompuse, este lo estoy descomponiendo. Y el producto cruzado me debe dar 33. Si ustedes no están seguros al principio cuál debe de tener negativo, no se lo pongan. Simplemente hagan el producto cruzado y luego vean si hay alguna forma en que esos dos términos sumados o restados me den 33. Pues 7 por 5 me daría 35m. 1 por 2 me daría 2m. Y sí, obviamente, si yo a 35 le resto 2, me va a quedar 33 al final. Entonces, por eso les digo, si al principio no están seguros a quién ponerle para no estar borrando y tachando y todo lo demás, únicamente, pues, elijan, hagan la multiplicación sin signos y ahora sí ya saben quién debe de tener signo para que esto me quede como 33m. Este tiene que ser negativo. Lo que les decía hace ratito, ojo, la factorización se toma lineal, es decir, este término con este término y este con este. No se van a confundir porque muchos lo agarran cruzado y ahí le dan la torre a su ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿cómo me quedaría la factorización? Este salió fácil. Sería 7 menos 2m por 1 más 5m. Y luego, la moraleja, recuerden, es verificar si esto se puede seguir factorizando o no. Estos dos binomios son términos que ya no necesitan seguirse factorizando. Por lo tanto, listo. Ahora sí, ese sí estuvo un poquito más fácil que los anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo más. Este es un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c. Me habían pedido también el 133. Dicen, uno fácil, 133. Uf. No es cierto. Vamos a ver si podemos hacer este. Ok, aquí vamos a estar conectados hasta las 12, ¿eh? Así que si aguantan, aquí vamos a estar un ratito conectados. Un poquito antes de las 12 tal vez, porque se me está secando la garganta. Bien, tenemos x cúbica menos y cúbica más x menos y. Aquí la tentación, podría hacernos agrupar, decir, ah, bueno, junto los que tienen x con los que tienen x, bueno, podría funcionar, ¿eh? Hay dos formas de hacer esto y ahorita vamos a platicarlas. Vamos a hacer el 133 de este lado, es decir, una expresión algebraica no tiene una única forma de factorizarse, ¿de acuerdo? Tenemos x cúbica menos y cúbica más x menos y. Esa es la expresión que tenemos para factorizar. Entonces, a mí me late hacerlo de dos formas. Una de estas dos formas es factorizando. Es un polinomio. No tiene factor común. Acuérdense, vamos a regresar a nuestro esquema. Es un polinomio. No tiene factor común. Tiene factor por grupos. Es decir, x
X cúbica y X se pueden factorizar por grupos, y Y cúbica y Y se pueden factorizar por grupos. Entonces, una opción de este polinomio sería por agrupación. Esa es una opción, pero cuando hablamos de agrupación, no necesariamente lo tengo que agrupar con los de su misma letra. Por ejemplo, aquí si yo quiero, puedo elegir a esta pareja y a esta otra pareja. Y esos los trato de factorizar. Obviamente la segunda pareja ya no se puede factorizar. La primera sí es una diferencia de cubos. Pero también podría ser que yo tome al x cúbica con el x y tomemos al y cúbica con el y. Intentemos ver qué puede salir por allá. Eso podría ser otra opción, ¿de acuerdo? Excelente, Nico, gracias, chido tu comentario. No las aprendan, dice, son cosas del diablo que no sirven para la vida laboral. Para la vida laboral no, para la académica sí, y hay muchas personas que están necesitando aprender esos temas, porque desafortunadamente no todos, pues, los profesores tienen siempre las ganas, uno, las posibilidades o las herramientas de poder continuar con esta educación en línea. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder transmitir, de poder ayudar a otras personas a aprender, créanme que con mucho gusto lo vamos a estar haciendo por aquí. Así que, vamos a continuar. En ese sentido, voy a iniciar primero con la que yo subrayé en color azul y en color verde. Es decir, vamos a tomar a estos dos cuates, x cúbica menos y cúbica, y yo sé que esto es una diferencia de cubos. Para factorizar una diferencia de cubos, pues extraemos la raíz cúbica de cada uno, la raíz cúbica aquí y la raíz cúbica aquí, y esta me daría x y este me daría y. Entonces, para factorizar como diferencia de cubos, pues tomamos las dos raíces, x, y conservamos el signo original que es negativo, x menos la otra raíz que es y. Y luego abrimos otro paréntesis y hacemos una regla que se parece al binomio al cuadrado, pero no es el binomio al cuadrado, se parece. Dice lo siguiente: eleva al cuadrado tu primer término. Ok, si este es negativo, lo vas a cambiar a positivo. Es decir, este que es negativo va a cambiar su signo. Cambia. ¿De acuerdo? Entonces, si este es negativo, va a cambiar a más. El producto de estos dos términos es x por y, más, este siempre va a ser positivo, el cuadrado del segundo término. Esta sería mi factorización para este caso, x menos y por x cuadrada más xy más y cuadrada. Y aquí les voy a decir algo súper importante, ojo, traten de recordarlo porque les va a ser de mucha utilidad. El trinomio que queda cuando factorizan por diferencia de cubos no es factorizable, ya no se puede seguir factorizando. Y si alguien le dice lo contrario, le está mintiendo. No es factorizable, al menos no tiene factores enteros. ¿De acuerdo? Entonces, solo factoricé esta primera parte y voy a reescribir cómo me quedaría toda la expresión original ya con las factorizaciones. Me quedaría como x menos y factor de x cuadrada más xy más y cuadrada más, voy a agrupar esos con un paréntesis nada más por fines prácticos, x menos y. Y entonces lo que ustedes van a observar es que este término x menos y y x menos y se repite, y como se repite, entonces puedo extraerlo como un factor común de estos dos términos. Acá tengo un término y acá tengo otro término. Pues si extraemos ese factor común, nos quedaría como x menos y factor común de, ¿qué me queda de este lado? Pues me quedo x cuadrada más xy más y cuadrada. ¿Y qué me quedaría del segundo término? Un más 1. Aquí ya no podemos seguir factorizando. Tal vez aquí por grupos, a ver si factorizamos por grupos, aquí me quedaría, por ejemplo, si factorizamos x, me quedaría x más y. No, pero aquí no me convendría. Aquí si factorizamos por y, me quedaría y por x más y. No, al final de cuentas no ganaríamos mucho, entonces lo podemos dejar así. Listo. Esta sería una forma de factorizar.
Gracias, chicos, gracias. Ahorita continuamos con esa parte. Dice, yo lo necesito en mi carrera ya que con ella puedo hacer programas. No le haga caso a esas personas que solo son no productivas. Muchas gracias, Wellner. Amigo, ¿dónde puedo ver tus explicaciones sobre integración de potencias de funciones trigonométricas? Me sirve, dice, ¿sabe matemáticas financieras? Híjole, matemáticas financieras como tal no es mi área de especialización, pero entiendo que matemáticas financieras usa muchos métodos matemáticos como son, por ejemplo, las optimizaciones que utilizan derivadas, también utilizan el método simplex, utilizan algún método, por ejemplo, para resolver sistemas de desigualdades. Ay, se fue el nombre. Es algo de lineales. Ahora no lo recuerdo. Pero he ayudado a gente con matemáticas financieras, solo que en la parte interpretativa de los términos que luego manejan, pues no soy tan bueno, no es mi área de especialidad, pero la parte que tiene que ver con matemáticas, que son procedimientos y algunos métodos por ahí, pues se puede ayudar. Contenido de cálculo integral, ahora no tengo en el canal, pero justamente estos meses estoy editando todo un curso completo de cálculo integral. Entonces próximamente anunciaré en el canal el contenido de cálculo integral y entonces les voy a pedir que estén pendientes. El contenido que pueden encontrar ahorita en mi canal es cálculo y análisis vectorial y ecuaciones diferenciales. Tengo algunas notitas ahí de precálculo y está pendiente por subir un curso completo de cálculo diferencial y un curso completo de cálculo integral. Entonces por ahí les voy a pedir que pues estén pendientes. Y bueno, entonces les decía, esta es una forma de factorizar. Otra forma podría ser tomándolos como x cúbica y x y menos y cúbica y menos y. Vamos a ver qué pasaría en ese caso. Lo voy a hacer ahora de este lado. Si yo tomara la x cúbica, así x cúbica más x y menos y cúbica menos y. Si yo los tomara ahora estos dos y estos dos, ¿qué pasaría? ¿Llegaría al mismo resultado? Vamos a ver. Sacamos un factor común, aquí sería x, factor de x cuadrada más 1. Extraemos otro factor común, aquí sería menos, puedo extraer la y, factor común de y cuadrada más 1. Y pues llego a un callejón sin salida. Llego a un callejón sin salida, ¿por qué? Porque en este caso no puedo seguir factorizando. Bueno, tal vez si no factorizo el negativo aquí, vamos a ver qué pasa. Aquí pongo más y factor de y cuadrada menos 1. Y y cuadrada menos 1 lo puedo factorizar como y más 1 por y menos 1. Entonces aquí me quedaría como x factor de x cuadrada más 1 por y más y por y más 1 por y menos 1. Entonces, mucho no hice. ¿De acuerdo? Mucho no hicimos. Entonces, no me convenía tomarlo así. Pues por eso les decía, no siempre se vayan con la finta de que tienen que agruparlos con los que están, los que tienen la misma letra. Esta es una factorización, a final de cuentas sí es una factorización, pero no es la que mejor nos puede quedar en este caso. La que mejor nos pudiera quedar es esta. Aquí, x menos y factor de x cuadrada más xy más y cuadrada más 1. Y esta ya no se puede seguir factorizando más. ¿De acuerdo? Me faltó el menos, dice. ¿Dónde me faltó el menos? Aquí no extraje el signo. Ah, bueno. Uy. Gracias, ya vi. Gracias por la observación. Aquí sería, sí, me quedaría menos y cuadrada menos 1. Y en efecto, este menos y cuadrada menos 1 no se puede factorizar. Como diferencia de cuadrados, no. Híjole. Entonces, aquí tendríamos un callejón sin salida. Vamos a poner aquí, callejón sin salida. ¿Por qué? Porque aquí yo no puedo seguir factorizando una suma de cuadrados. Aquí, aunque yo le factorice el signo negativo, pues voy a tener que, al final, tener una suma de cuadrados. Entonces, llego a un callejón sin salida. Hay algunos métodos que te dicen por ahí, ay, ¿cómo factorizar una suma de cuadrados? Pero realmente es complicarse la vida.
como tal, si nosotros queremos simplificar algo, nos convendría dejarlo así. Entonces, por eso decía, mejor lo agrupo con x cúbica menos y cúbica, que esto tiene una factorización que es diferencia de cubos, y al final voy a llegar a un factor común que nos va a quedar de esta forma. Muy bien, gracias ahí por la observación, Manuel. Gracias por la observación. Bien. Bueno, para los que nos estaban ahí siguiendo, estamos aquí aprendiendo un poquito de factorizaciones. Y me habían dicho el 117. No sé si ya se conectó Has, pero el 117 hace ratito lo eligieron. Así que vamos a regresarnos acá. El 117, este mero. ¡Uf! Uno más corto no había. 117, vamos a ver todo este de acá. X cuarta menos Y cuadrada más 4X cuadrada menos 4 menos 4XY menos 4YZ menos 4Z cuadrada. Uf. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer en este caso. Aquí de entrada lo más factible sería factorizar. Entonces vamos a ver. Lo voy a copiar de este lado. X cuarta menos Y cuadrada. 117. X cuarta menos Y cuadrada más 4X cuadrada más 4 menos 4YZ menos 4Z cuadrada. Entonces, ahí lo tienen. Perfecto. Entonces les decía, es un polinomio, factor común no tiene, este no tiene un factor común para todos. Acá veo X, acá veo X, acá veo, ya no veo más X. Todos, casi todos tienen 4, si estamos. Y bueno, aquí tendríamos que intentar hacerlo por agrupación. Si los vemos, no tienen un grado descendiente. Por ejemplo, aquí hay x cuarta, pero luego no hay x cúbica. Hay x cuadrada, pero luego no hay x. Acá hay y cuadrada, acá hay y. Acá hay z cuadrada, acá hay z. Entonces, a mí se me hace, digo, se me hace, podemos intentarlo, que agrupar este con este y con este. Y estos tres, este con este y con este, a ver qué sale, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a, los voy a escribir así: x cuarta más 4x cuadrada más 4 menos y cuadrada menos 4yz menos 4z cuadrada. Entonces este de acá ya es un trinomio, este de acá es otro trinomio, y ahora vamos a intentar factorizarlo por trinomios. X cuarta más 4x cuadrada más 4, hace ratito lo hicimos, ¿se acuerdan? Bueno, los que estaban hace ratito, ¿dónde estaba? Por aquí, parecido, es este. Vamos a ver, este lo puedo descomponer como x cuadrada por x cuadrada. Este lo puedo descomponer como 2 por 2. Y de hecho, sí va a ser un trinomio cuadrado perfecto. De hecho es trinomio cuadrado perfecto porque tiene raíz cuadrada exacta, que es x cuadrada. Este tiene raíz cuadrada exacta, que es 2. Y al multiplicar este por 2 y por el 2, nos da, en efecto, 4x cuadrada. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Listo. Excelente. Muy bien, excelente, mano. Muy bien, entonces es un trinomio cuadrado perfecto. Dos términos tienen raíz cuadrada exacta, y si multiplicamos esas dos raíces por 2, nos da el otro término. Entonces este término de aquí
coincide con este término aquí. La factorización en el primer caso sería x cuadrada más 2 elevado al cuadrado. Solo estoy hablando del primer grupo. Ahora me voy a encargar de este segundo grupo. De este segundo grupo, aquí me convendría posiblemente extraer el signo negativo. Entonces, si extraemos el signo negativo, voy a copiarlo acá abajito para que no nos revuelva. Nos quedaría menos factor de ¿quién? De y cuadrada más 4yz más 4z cuadrada. Parece que también va a tener trinomio cuadrado perfecto. Extraemos la raíz de este, extraemos la raíz de este. Este va a ser su raíz y, este va a ser su raíz 2z. Y si multiplicamos este por 2 y por 2z, nos va a quedar 4yz. Entonces, ambos tenían trinomio cuadrado perfecto. Pero lo que yo les decía en un principio, aquí hay que ser muy observadores. Los términos venían todos revueltos. Y el poder identificar quiénes podrían quedar agrupados con quién, en este caso tuve que hacer dos trinomios. Este que tiene x, este que tiene x y este que está libre. ¿Por qué? Porque en ese se formaría un trinomio y estos tres tienen, este tiene yz, este tiene y y este tiene z, pues lo más lógico es que esos tres tendrían que estar juntos. Pues ya factorizando este otro, me quedaría como y más 2z al cuadrado. Pero hay un negativo por fuera, no lo vayamos a olvidar. Entonces ya la factorización final me quedaría como x cuadrada más 2 al cuadrado menos y más 2z al cuadrado y listo. Esto no tiene ningún factor común. O sea, yo los puedo factorizar por grupos, pero ya no se pueden seguir factorizando luego ningún factor común. Así quedaría. ¿Cómo lo ven? Ese parecía un poquito difícil, pero al final pudimos hacerlo. La factorización de un polinomio de 6 términos, agrupando por trinomios, y luego los trinomios eran trinomios cuadrados perfectos. Así que así nos quedó la factorización. Bien, vamos a hacer un último ejemplo antes de terminar con la transmisión del día de hoy. Les agradezco primero que nada a todos los que han estado. No olviden ahí pues seguirme en las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, Odyssey, para los que ya conocen la plataforma Odyssey, y también ahí en el servidor Discord. Si quieren conocer un poquito más del trabajo que yo hago, bueno, pues también les invito a visitar mi perfil. Pues vean ahí los últimos videos que he hecho, si les gusta y no. Hay algunas cosas que realmente pueden serles de mucha utilidad, pues si los quieren compartir. Hay unas cosas que son nada más de cotorreo, son de humor. Y en mi página web también van a encontrar cosas interesantes. Elijan un último. Podría hacerse por diferencia de cuadrados, ¿no? Ah, bueno, este sí, tiene razón. Este de acá, por diferencia de cuadrados, se podría hacer. Tiene toda la razón, Manuel. Toda la razón, porque aquí no estaba viendo como que el global. Pero el global es un cuadrado. Aquí tenemos un cuadrado, otro cuadrado. Entonces, si somos más exigentes todavía, podemos factorizarlo como una diferencia de cuadrados, que sería la raíz del primero, que sería x cuadrada más 2, más la raíz del segundo, que sería más y más 2z, multiplicado por la raíz del primero, x cuadrada más 2, menos la raíz del segundo. Aquí nada más tengan cuidado porque les va a quedar menos y menos 2z, y ya está. Ahora sí, perfecto, todavía se puede factorizar más como una diferencia de cuadrados. Excelente, excelente. Gracias, Manuel. Dice, ¿cómo se hace el 123? Vamos a ver el 123. Y chance y con ese terminamos. Vamos a ver si nos da un poquito más de tiempo. 123. Tenemos unas fracciones allá. Cuando los términos son fraccionarios, pues ahí nada más tenemos que primero no entrar en pánico. Paso número uno, no entren en pánico. O sea, en las fracciones no deben generar un pánico para ustedes.
Vamos a analizar los términos, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a copiar acá arribita, a ver si me da el espacio. O vamos a ver por dónde tenemos espacio para escribir. Ah, acá abajito. Entonces, x cuadrada sobre 4. Vamos a poner 123. Cuadrada sobre 4 menos... Aquí y sexta sobre 81. Bien, entonces les decía, primero no entren en pánico. Ya habíamos visto un pequeño esquemita para los que nos están siguiendo ahora, en donde nosotros tenemos que analizar qué tipo de expresión tenemos, un binomio, un trinomio o un polinomio. ¿Tienen factor común? En este caso tenemos un binomio. No tienen factor común porque uno primero está en términos de x, el otro está en términos de y, el otro son múltiplos de 4, el otro son múltiplos de 3, entonces factor común no tiene. Entonces regresamos al esquemita y vemos, bueno, si es un binomio, vamos a intentar primero una diferencia de cuadrados. Tenemos una resta, que es lo importante, esto nos indica que es una diferencia. Ahora nos preguntamos, ¿tiene raíz cuadrada exacta sus términos? O sea, este término y este término, ¿tienen raíz cuadrada exacta? Pues cuando es una fracción, no olviden, para que una fracción tenga raíz cuadrada exacta, tanto numerador como denominador deben de tener raíz cuadrada exacta. Entonces, si nosotros extraemos la raíz de la x cuadrada, nos quedaría x. Si extraemos la raíz del 4, nos quedaría 2. Esos dos tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto, la fracción completa tiene raíz. También pasa lo mismo en el caso de la y sexta. Y sexta tiene raíz cuadrada exacta, que en este caso es y cúbica. Hay que recordar que debemos dividir el exponente entre 2, y cúbica. Y 81, pues su raíz cuadrada es 9. Por lo tanto, los dos términos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces procedemos a extraer la raíz. Raíz de este y raíz de este. La raíz de este sería x entre 2 y la raíz de este sería y cúbica sobre 9. ¿Cómo me quedaría? Tomamos esas dos raíces y ahora lo vamos a escribir como si fuera un producto de binomios conjugados. El primer término, la primera raíz más la segunda raíz, y cúbica sobre 9, multiplicado por la primera raíz, que es x cuadrada, menos y cúbica sobre 9. Observamos estos binomios y aquí pues ya no tendríamos ninguna raíz. Si fuéramos así muy pesados, este todavía lo podemos, bueno, no, el 9 no tiene raíz cúbica, exacto. No tiene raíz cúbica, no me hagan caso. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Esta sería ya mi factorización. Y estos dos términos ya no se pueden seguir factorizando más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos fracciones, lo único que hay que hacer es extraerle la raíz a cada término, al numerador y denominador, numerador y denominador. Y conservamos las fracciones. Las fracciones me van a quedar en las expresiones que son los binomios conjugados. El bicho. Oigan, bueno, pues les agradezco, ¿eh? O sea, les agradezco muchísimo a todos los que se han conectado. Vamos a hacer uno más. Vamos a regresar aquí. Y para las personas que se están conectando, estamos haciendo algunos ejercicios de factorizaciones, entonces elijan ahí, pongan un numerito. Un último, sí, hay chance. Un numerito entre el 87 y el 134, los que están subrayados ya los eligieron. Y... ¿así quedó? ¿Así quedó qué? Este, de las fracciones, sí. Ahí donde estaba, me perdí, aquí está abajo. El de las fracciones, sí. Oigan, para todas las personas igual, el 126, muy bien, adelante con el 126. Para todas las personas igual, si quieren los apuntes, o sea, esto que acabamos de hacer, miren cuántos apuntes tenemos. Acá hay algunos ejemplos, acá hay otros ejemplos que les pueden ser de mucha utilidad. Y acá hay un pequeño esquemita que les hice para esta transmisión. Bueno, si quieren esos apuntes, pueden escribirme a través de mis redes sociales y con mucho gusto se los envío en formato PDF. Ya sea... puede ser por Facebook, puede ser por Twitter, puede ser por Instagram. Claro, porque esas redes sociales me permiten enviar documentos adjuntos. Entonces,
por ahí les pido, o también si se conectan a mi servidor Discord, ahí también me pueden pedir los apuntes de hoy y se los envío con mucho gusto, para que ustedes los tengan. Excelente, Manuel. Saludos, saludos, un gusto igual, saludos, que estés muy bien. Vamos a ver el 126 ahora. Y con ese, ahora sí, ya terminamos. El 126. Uf, ese está interesante. Cada vez me la pone más difícil, Tenemos un polinomio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos nuevamente. Nuevamente 6 términos. Y parece que la jugada va a ser muy similar a la anterior. Vamos a ver cómo nos queda. 8a cuadrada x más 7y. Vamos a empezar a copiarlo por aquí. 8a cuadrada x. Soy muy malo memorizando a corto plazo. Más 7y más 21by. Ya tenemos 3 términos. Menos 7ay menos 8a cúbica x. Luego tenemos el otro término que es más 24a cuadrada bx. Uf, ni siquiera da aquí. Bueno, ahí más o menos. Ahí lo pueden ver. Uy. Voy a hacer un poquito de zoom out. Ok. Mucho estudio por hoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora fíjense, tenemos un polinomio de 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué me convendría? ¿A quién me convendría agrupar? De entrada, no todos tienen Y, no todos tienen X, pero me convendría agrupar a los que tienen Y con los que tienen Y. Hay formas diferentes. A los que tienen A, a los que tienen Y, a los que tienen X, a los que son múltiplos de 7, 7, 21, 7, a los que son múltiplos de 8, 8, 8, 8. Hay varias formas de agrupar. Le voy a apostar a los que tienen múltiplos de 8 y múltiplos de 7. Porque además, los que tienen múltiplos de 8, que son este, este y este, además tienen en común que tienen AX, AX. ¿Ya lo vieron? Así que le voy a apostar a esa factorización, agrupación. Y a esos que son múltiplos de 7, pues tienen además en común a la Y. Entonces, si los agrupamos de esa forma, ¿cómo nos quedaría? Vamos para acá. Voy a empezar con los que tienen X. Entonces va a ser 8 a cuadrada X menos 8 a cúbica X y más 24 a cuadrada BX. Vamos a empezar por ese y luego regreso con el otro grupo. Entonces aquí, factor común, pues yo observo que este es múltiplo de 8, múltiplo de 8, múltiplo de 8. Todos tienen A, el término de menor grado es A cuadrada. Entonces ese va a ser parte del factor común. Y todos tienen X con exponente 1. La B no es común. Entonces ya tenemos a nuestro factor común. Va a ser 8, A cuadrada, que es el menor exponente de la A, y X, que es el menor exponente de la X. ¿Múltiplo de quién? ¿Qué me quedaría en el primer término? Si extraigo un 8a cuadrada x, pues me quedaría 1. Si aquí extraigo un 8a cuadrada x, aquí me quedaría menos a. Y si extraigo aquí un 8a cuadrada x, me quedaría un 3. Un b. 1 menos a más 3b. Este trinomio que nos está quedando aquí no es factorizable. Listo. Dice Felipe, estoy cansado de encontrar el valor de X, pero no poder encontrar el amor de ella. Excelente, excelente. Bueno, ya factorizamos el primer grupo. El otro grupo lo voy a hacer acá abajito. 7Y más 21BY menos 7AY. Ahora, aquí nuevamente, todos tienen en común algo. Todos tienen en común el 7. Bueno, aquí 7 y 21 tiene séptima en 7, 7. Aquí tienen también a la Y, a la Y, a la Y. Y la A y la B, pues no son factores comunes, pero vamos a ver qué pasa.
Si extraemos el factor común, que es 7, y la y, que es el término de menor exponente, ¿qué me quedaría en el primer término? Me quedaría 1. En el segundo término me quedaría 3, que es 21 entre 7, y la b, pues que no se puede factorizar. Y aquí me quedaría menos por el negativo, 7 y y se simplifican y me queda únicamente a. ¡Órale! Estamos viendo que esto se repite, ¿ya lo vieron? Solo que están escritos en diferente orden, pero se están repitiendo. Este y este, el orden de los sumandos aquí no me afecta la expresión. Por lo tanto, la factorización final, ¿cómo me puede quedar? Eran grupos, así que este primer grupo tiene un factor común, que es esto. Este segundo grupo tiene un factor común, que es el mismo. Entonces, podemos iniciar factorizando, voy a hacerlo aquí. Todo esto lo voy a iniciar factorizando con 1 menos a más 3b. ¿Factor común de quién? Al principio, al primer término me quedaría 8a cuadrada x. El segundo término me quedaría 7y, que es positivo, más 7y. Y listo, aquí ya no puedo seguir factorizando, aquí ya no puedo seguir factorizando. Y así me quedó la factorización de esa cosa horrible. Vamos a regresarnos por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está la factorización. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Creo que le voy a hacer un zoom mínimo. Ahí está. Esta sería la factorización entonces de esta expresión. Es un polinomio de 6 términos, lo agrupé por 2 trinomios, cada trinomio tenía un factor común y eso me permite después tener este factor común, que es 1 menos 3a más 3 menos a más 3b, por cada uno de los términos que me sobraron de los trinomios. Y bueno, ya es descanso, ya tocaron, vámonos, ya es descanso, perfecto. Oigan, bueno, pues les agradezco a todos, aquí estamos desde las 10 de la mañana, bueno, sí, desde las 10 de la mañana. Ya estuvimos 2 horas viendo factorizaciones mortales, casos no muy comunes de factorización. Para los que quieran estos apuntes, miren, acá hay algunos ejercicios, acá hay algunos otros ejercicios, y acá hay un esquemita que les preparé para que ustedes puedan identificar qué tipos de factorizaciones pueden emplear. Para los que quieran estos ejercicios, bueno, pues les pediría nada más que me puedan escribir a través de mis redes sociales, Facebook preferentemente, porque ahí les puedo mandar adjuntos. Creo que también por Instagram puedo mandar adjuntos, y por Twitter posiblemente pueda mandar adjuntos, o a través de mi servidor de Discord. Y miren, aquí vamos a estar haciendo algunos en vivos frecuentemente, si no por aquí, por el canal de YouTube. Si no por el canal de YouTube, también lo podemos hacer por Instagram. Entonces, ya me gustó este formato, es la primera vez que lo hago así, en formato vertical. Y creo que todos pudieron ver un poquito de lo que hicimos el día de hoy. Entonces, bueno, pues ahí ayúdenos compartiendo, siguiéndonos en las redes sociales, y vamos a estar aquí compartiendo más cosas con ustedes. Cuídense mucho, pues cuiden mucho a sus familias. Ya viene el 10 de mayo. Para los que tienen la fortuna de estar todavía con sus mamás, disfrútenlas. Nos vemos entonces en la siguiente. Chao, chao.